Intercambiador, a ver en qué estado está. Si puede ser que esté comunicado, se nos está subiendo la presión, aunque por los síntomas muchas veces pues tenemos claro lo que cuando nos está fallando el intercambiador. Recordad que si está comunicado circuito primario, recordad que es el circuito cerrado con la entrada de agua fría y salida de agua caliente, claro, nos va a coger toda la presión que viene ahí de red y nos va a subir, nos va a actuar la válvula de seguridad a 3 bares y no nos va a dejar de coger agua y seguirá goteando la válvula de seguridad. Es como si tuviésemos la llave de llenado abierta, esos son los síntomas. Contrario al del vaso de expansión, en el vaso de expansión solo se nos va a subir la presión al 3 cuando pongamos la calefacción y nos va a empezar a gotear. Una vez que se enfríe el agua, pues se nos va a bajar prácticamente al 0. Ahora bien, imaginaros que tenemos dudas y no sabemos si está bien o no el intercambiador, ya sea boiler o sea de placas, como tenemos aquí uno, boiler y el de placas. O que se está estilando ahora mucho coger piezas de ocasión, porque desde luego todas las piezas que podamos poner de ocasión es un dinerito que nos vamos a ahorrar, porque desde luego que son caras, igual que los desguaces de coche. Podemos coger piezas prácticamente que lo mismo han colocado nuevas en ese coche, pues para el nuestro, pues esto es lo mismo. Ahora, ¿cómo sabemos si la pieza que hemos cogido, pues está bien? Muy fácil, recordad, aunque es una sola pieza, son dos circuitos independientes. Nunca pueden estar comunicados porque estaría mal, evidentemente. Recordad, las tuberías gordas que identificábamos o... en este caso, para decirlo con sencillez, o más grandes, son las del primario. En este caso, pues aquí tenemos 3/4, incluso una válvula antirretorno, que es la entrada, y volvemos otra vez a la caldera, ¿vale? Bueno, como estos circuitos, aunque están en la misma pieza, no deben de estar comunicados para que estén bien, bueno, pues en cualquiera de los dos circuitos que metemos presión, pues nunca nos bajaría. Si tiene algún porito o está comunicado, una vez que metemos presión y la aguja del manómetro nos empieza a bajar, evidentemente la pieza estaría mal. Tanto en el intercambiador de placas, como en el boiler. Vamos a hacer la prueba. ¿Qué elementos necesitamos para hacer esta prueba? Muy sencillo. Una llave inglesa. Esta piececita que yo ya me la hice en su momento. Es una T. Tenemos roscado el manómetro. Y luego pues aquí un obús. Y luego rosca de medida. Bueno, pues en el circuito secundario, entrada de agua fría, salida de agua caliente, vamos a colocar esto, le vamos a meter presión poniendo aquí un tapón y a ver qué nos hace, ¿vale? Vamos a ir, fijaros, enroscamos y bueno, necesitamos pues una bomba de la bicicleta mismo, un inflador, ¿no? Le damos y le metemos pues bien de presión, vamos a ver. Estamos bien para que no nos fugue y lo vamos a notar rápido, porque incluso hay veces que suena el aire cuando sale. Está comunicado, ahí estamos, y vamos a poner lo que decíamos, ponemos juntas y un taponcito de media, porque es la, estamos diciendo, la tubería más chiquitita, que es la de el circuito secundario de agua caliente sanitaria, ¿vale? Lo decimos, yo tengo aquí el compresor con la pistolita para meterle presión, pero bueno, con una misma bomba podemos hacerlo, ¿vale? Apretamos bien. Y vamos a ver qué es lo que nos hace, amigos. Conectamos este reactor. Si está mal, nos va a bajar la aguja. Si está bien, se va a mantener. Siempre las pruebas no vamos a tener un minuto la presión, la tenemos un buen rato,
Y si no se nos, si no se nos mueve, que no nos baje, el intercambiador está perfecto, ¿vale? Vamos a verlo, a ver si es verdad. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vamos a mantenerlo en una presión alta. Se escapa un poquito. Mira, le hemos metido aquí más de 4 bares y está clavada. Fijaros, voy a acercar la cámara. Recordad, mira, ¿ves? Está ahí exactamente. Si te fijas, está pasado de 4 bares, ¿eh? Y está clavada la aguja. Si tuviera un porito, ya nos estaría bajando, aunque fuera despacito. Lo dejamos, nos olvidamos, nos vamos, hacemos lo que sea, y si volvemos y está ahí clavado, es que está bien. Pero vamos, os digo que si estuviera mal, ya estaría bajando, ¿vale? Vamos a desenroscarla, aflojar la tuerca para que... Mira. O incluso si pinchamos en el obús, también vamos a ver cómo baja, a ver si lo conseguimos. ¿Veis? Si estuviera mal, aunque fuera un poquito, iría así despacito, 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 bajando, ¿vale? ¿Veis? Pues hemos probado ya, aunque la prueba la hacemos en el secundario, pero recordamos, no debe de estar comunicado. Vamos a hacer la misma prueba, amigos, en el boiler, ¿vale? Pues la hacemos igual. Como esto es rosca de media, pues también lo tenemos que hacer en el circuito sanitario, pues no pasa nada. Tenemos el mismo manómetro. Y esta, recordáis, en el boiler es la salida de agua caliente sanitaria, porque esta es la entrada, ¿vale? Vamos allá. ¿Nos baja? Pues ahí no hay lugar a dudas. Ya sabéis que esto es como un baño María, con una espiral dentro, ¡pum! Y es lo que nos produce el agua caliente. Vamos a poner juntas nuevas, para que no tengamos ningún problema. Taponamos aquí arriba, no sé qué tal lo veréis, pero que bien. Y vamos, que es relativamente sencilla la prueba. No necesitamos ni agua siquiera, para no complicarnos mucho. Ahora le metemos un buen achuchoncito, con dos llaves. Siempre que podamos apretarlo bien haciendo contratuerca. Tampoco es cuestión de reventarlo, porque podemos morder o estropear la junta, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Vamos a ver lo que nos hace, ¿eh? Conectamos. Es una manera sencilla de comprobar. Recordad, bueno, que es normal, ¿no? Que hay cosas que no tengamos, ¿no? A nivel profesional, bueno, pues no pasa nada. Fijaros, aquí nos vamos subiendo poquito a poco. Lo vamos a intentar quedar, no sé cómo escapa. Mirad, este es lo mismo. Está en perfecto estado, al igual que el de placa. Lo hemos subido a 4 bares y vamos. Si estuviera mal, ya tendríamos que estar oyendo aire que nos sale por el circuito primario. Recordad que le estamos metiendo por el de agua caliente sanitaria al secundario. Os lo voy a mostrar para que lo veáis. ¿Veis? ¿En cuánto está? Bueno, pues en unos 4 bares de presión, más o menos. Está también perfecto. Si nos bajara... lo dejamos, nos vamos, le dejamos unos minutos y ahí debe de permanecer clavado. Si nos baja, mala señal, tiene un porito y está comunicado, ¿veis? Aquí ahora ya le bajo yo, pulsando. Y bueno, pues es una manera, le decimos, de comprobar. Ya con 4 bares de presión ya está bien, ¿eh, amigos? Si hay una comunicación entre los dos circuitos, lo vamos a saber. O sea, rápidamente le metemos bien de presión. También, como bien sabéis, está la bomba de agua, ¿no? la que lleva la caja de agua, y bombeamos, ¿no? De diferentes marcas y modelos, la caja roja,
incluso las hay ya eléctricas para que metamos presión. Pero este es un sistema sencillo, amigos, para que podamos comprobar si el intercambiador pues está comunicado. El bitérmico, los que recordáis de la Victoria, lo mismo. Yo de hecho es las pruebas que he hecho siempre, amigos. Y así sé perfectamente si el intercambiador pues está comunicado. ¿Vale, amigos? Pues espero que una vez más os haya gustado el vídeo y por lo menos que os haya resultado interesante. Muchas gracias por vuestra atención. Chao.